Bueno, pues hoy es lunes 14 de noviembre y pues le toca cirugía a Shiro. Shiro, ¿cómo vas? Y bueno, ya nos vamos porque ya es tarde, así que vamos para la clínica. Pues ya llegamos aquí a la clínica y bueno, pues lo que le van a hacer a Shiro es que le van a hacer cirugía donde ya les platiqué. Last name is Alvarez. Yes. Alrighty. 5.5 month old. Do we have a rabies vaccine on Shiro? Yeah. We do? Okay. You turned in a photo for what? Like for the certificate? Rabies, Okay, I gotcha. So it was all sent in whenever you made the appointment. Yeah. I gotcha. Okay. She's got CAC paperwork for me real quick. So I'm gonna go ahead and give you some tape for her carrier, and then she'll get you paperwork in just a second, okay? All right, this is two pieces of tape for the carrier. Is Shira in a hard carrier or a soft carrier? Hard, okay. So you're gonna put one of the tapes on the physical door that he's gonna come out of, like the crate part of that, and the other part is gonna go on that lift above that crate, okay? There's two pieces, and then whenever she comes around, she'll get you paperwork for Shiro in a minute, okay? Thank you. Thank you. Okay, pues es que ya les comento un poco. Traemos al gatito porque le van a hacer una cirugía para esterilización, pero aparte tiene un pequeño problemita el gato. Entonces, pues le van a cortar a donde ya les platiqué. Pobrecito, pero bueno, es por su bien, porque si no, ya nos habían dicho que eso podría producirle cáncer. Entonces es necesario. Y bueno, esta es la fila de todas las personas que vienen a dejar sus animalitos este día. Solamente es los días que ellos citan y la hora. No se puede uno bajar del carro, solamente hacer uno fila y ellos mismos. Sí, pasa el carro. Miren, por allá, por ejemplo, allá adelante. De donde van a dejando sus animalitos, allá adelante. Y así como va llegando, así como si fuera el drive-thru. Entonces ahí está pidiendo la información y bueno. Y bueno, pues es momento de dejar a Shiro, ¿verdad? Oh, pobrecito. Esperemos a Dios que todo esté bien. Y pues que se recupere pronto, ¿verdad? Porque Sí. creo que tarda como una semana para recuperarse. ¿Sí? Algo así, ¿verdad, mamá? Como una semana de recuperación. Entonces, Ahora pues. sí va a estar bien, tranquilito mi niño. Oye, pero parece que si el gato supiera, todo el día de ayer estuvo bien tranquilo. Sí, ¿verdad? Estuvo como medio raro. Sí, Diferente a un como es siempre. comportamiento bien, bien diferente. Estaba como que entre juguetón y triste. ¿Verdad? Y nomás estaba acariciándose con nosotros. Sí, Se rozaba en los entonces pies. ya tenemos al gatito allá atrás, pero no lo podemos sacar ni podemos bajarnos. Ahora se lo van a llevar. Y no vayan a llorar. No. Amy dijo, No chillen. yo no quiero ir, dice, porque no quiero ver cómo se llevan a mi gato. Pues no es, o sea, tampoco no es motivo para llorar. Nomás con que esté bien, ¿verdad? Que no le pase nada. Ajá. Pobrecito mi niño. Unas palabras antes de que se lleven a su gato, quién sabe si regrese. Que todo salga bien. Ay, no digas. Adiós, Shiro. Bueno, y si llora, mira. No, pero es que no traigo, no ando bien. No llores. Ando toda fondo. Las de ellas como quiera. Bueno, el señor, yo pensé que le dieron una cajita para que metiera a su gatito. Dije, pero sí trae caja, pero miren, trae una, dos, tres, cuatro, cinco con la que está arriba del carro. Sigue sacando cajas de gatos. ¡Wow! Oh, yeah. No, pues si le gustan los gatos. Sí, mira, no manches. Otra. Ya van una, dos, tres, cuatro, cinco. 6 con lo que está arriba del carro, 6, 7, Siete. Bueno, un montón de gatos. 7 gatitos hasta ahorita. Por eso viene estresado el señor con tanto Sí. maullerío. 8. Ocho. Ey, me trae un montón de gatos. Ay. Como 8 o 9 gatos. Hasta ahorita en 8. Y bueno, este es el nombre de la clínica. Aquí está.
This is aquí en Lakeland. We got a cat or dog? Scott. All right. So we're doing, did you want to do, do you have proof of rabies? I turned it in when I was going to do it. You emailed it to us? Yes. Yeah, okay. And did you want to do a microchip? No, no. No? Okay. All right, any questions or concerns? Yeah, his bed, do I leave it in? Or his bag? His bed. Oh, a bet? No, it's fine. I will put newspaper over it, so if he has any bleeding or anything afterwards, then we can, it'll cover it. Okay. Okay? In the very back? Yeah. Yeah. Let me open up. Money, dile que si le ayudo para zafarlo. All right, guys, we'll see you this afternoon. Yeah, bye. Está asustado. ¿A dónde va? ¿Allá? ¿Sí? No, yo no veo. Ya, rápido. Sí. Bueno, ya dejamos a nuestro gatito. Ahora sí, ya nos vamos. Y vamos a regresar a las 4:30, ¿verdad? Sí. 4:30 nos vemos por acá. Esperemos entonces que todo salga bien. Un montón de gatitos. Un montón de gente, sí. Muchos. Y ustedes, por ahí vieron ustedes, un señor que bajó como 8 gatos. Yo, wow, sí que le gustan los gatitos. Bueno, sí. Es amor a los animales. Sí. Y muy responsable, señor. Imagínate. Pues, imagínate. ¿De 50? ¿De 50 cada gato? ¿De 50 qué? $50 por cada gato que tienes que pagar. Oh, sí. ¿Cuánto échale cuentas? Si son 8. $400. Oh. No, pues sí. Bueno, nos vamos a casita para desayunar, comer algo y ya más tarde regresamos. Pues bueno, ya estamos aquí, regresamos aquí a la clínica por el comandante Shirillo. Así Chirito. Le digo ya a nuestro gatito, Chirito porque padrino. Se llama Shiro, Chirito. Pero yo le digo el comandante Shirillo. Shirito padrino. Entonces, pues ya vinimos a recogerlo, Dios quiere que todo haya salido bien de su operación. ¿Y qué dicen ustedes? Yo me siento tranquila, yo siento que todo salió bien. Y yo estoy ansiosa por verlo, ya quiero abrazarlo y besarlo. Pero no pueden hacerle tantos cariños. No, no podemos. Ahorita no pueden abrazarlo, no pueden hacerle tanto movimiento porque está herido el pobre Shirillo. Así va a estar por una semana en lo que se recupera. Todo el tiempo mi papá estuvo ahí hablando de su muerte. No. ¿Qué tal si le pasa algo? Si le pasa algo, pues ya. ¿Le pasó? ¿O qué le pasó? Bueno, me regalas una gata. No, no se crean. No, pobrecito. No, lo queremos mucho al gatito, así que... Pues suscríbanse a su canal. Suscríbanse a su canal, muera. Denle mucho amor. Sí, al ratito le vamos a enseñar cómo nos los entregan a gatito. A ver qué carita tiene mi bebé. Sí, mi bebé pobrecito. Bueno. ¿Verdad? Mi niño gatuno. Ahorita nos vemos. Voy a esperar media hora. ¿Media hora? Media hora. Bueno. Las 4:30. Ok. Sí. Adiós. Bye. Y bueno, mire, estamos aquí en la clínica porque ya vamos a recoger al gatito, como les decíamos ahorita, ¿verdad? Ya están esperando, mira, por recoger a sus mascotitas. Sí, ahí está. Entonces aquí... Sí, un montón de gatitos. Y lo que tiene en esta clínica es que los precios son muy cómodos, económicos, a comparación de ir a un veterinario normal. Una clínica particular. Casi regularmente todo el mundo corre a las clínicas particulares y a los centros como de... ¿Cómo se llama? PetSmart. ¿El otro cómo se llama? De hecho, ellos mismos nos recomendaron para acá, en PetSmart. Y aquí es muy, muy barato. Sí. O sea, no está tan barato, pero sí es más pero barato más a comparación. Accesible, sí. Porque $50 sí, vamos para acá. Por la operación del gatito está perfecto. Son $50 lo que cobran por la operación del gatito. Cobran más barato por los machitos. Y nosotros fuimos a las otras clínicas y cobran $250 por un gato. Sí. Y por los perros, pues mucho más. Más caro. Y aquí por un perro son $100. 100. Es el doble. Pero bueno, vale la pena. Sí. Ustedes dejan el gatito o el perrito desde temprano. A las 8 de la mañana y lo recogen hasta las 4:30 de la tarde. Y bueno, en la clínica. Y bueno, ahorita hablamos. Y bueno, pues lo trajimos aquí a esta clínica y vamos a ver cómo está y cuánto tiempo le toma de recuperación. Y bueno, la verdad es que estoy un poco preocupado porque pues no sé cómo vaya a salir de la operación. Lo que pasa es de que al gatito pues no le bajó uno de sus dos testículos, no le bajó correctamente y nos habían dicho que
Si no lo operábamos, pues iba a correr el riesgo de desarrollar cáncer. Entonces era necesaria la operación. Y bueno, pues esperamos a ver qué tal está ahorita que nos los entreguen y cómo se recupera. Va a estar una semana en recuperación y pues la verdad es que esperemos que esté bien. Ojalá. Y bueno, como yo les había mencionado hace un momentito, pues al gatito lo que le hicieron es que le hicieron la cirugía para, pues ya no, ¿cómo se llama? Esterilización. La esterilización. Pero aparte tenía un problemita en uno de sus testículos el gatito, entonces le tuvieron que bajar el otro porque solamente había bajado uno y entonces corría el riesgo de que desarrollara cáncer. Entonces, por todo, pues como fue algo extra, fueron $75 con el conito este que nos dieron, son $5. Para ponerse de ahí en su cuellito para que no se lama la herida. Y eso pues va a tener un reposo de una semana por lo menos. Y entonces fue el costo, pero en realidad el costo son $50, ¿verdad? Por la cirugía, pero como le tuvieron que hacer algo extra fueron 70. Y 5 del conito, 75. Y pues así es. Déjenme saber qué les parece el precio y cuánto les cobrarían en una clínica particular. Y bueno, ya nos van a traer el gatito. Vamos a ver cómo nos entregan a Shiro. Ya viene Shiro. Oh, Shiro. Está dormido. Ay, I need help. Quiere ver si. Es que tiene toda la información. ¿Está pasado? ¿Por qué necesitas alguna pregunta? Hola, Shiro. Hola, mi amor. Hola. ¿Cómo está mi niño? ¿Cómo está mi amor? Está un poco triste ahorita. Está. Porque el pobrecito pues le acaban de hacer su cirugía. Bueno, pues ya nos entregaron a Shiro. Ahí se ve un poquito. Ya les mostramos imágenes. ¿Y qué tal? ¡Yay! ¿No vayan a llorar? No. No. Todo salió bien, gracias a Dios. Y pues solamente está muy seriecito, pues. Anestesiado y adolorido. Ajá. No, anestesiado, pues no le duele. A lo mejor ya se le está pasando la anestesia. En vez de que estén arriba, están así. ¿Están abajo? Ajá. Pobrecito. No, su carita. Está triste. Y bueno, pues ya. ¿Shiro? No llores. ¿Verdad? No, pobrecito. Tiene una cara de tristeza, pobrecito. ¿Sí? Mi amor. Es así. ¿Shiro? Hacia nadie, mi amor. No, vamos a dejarla descansar. Y bueno, pues ya vamos para la casa y ahorita sí, nos vemos. Sí que son de carácter los gatos, ¿verdad? Ahorita entregaron varios perritos y uno de ellos apenas lo agarró la dueña y se dejó caer aquí en el hombro de la señora, ¿verdad? Como un niño chiquito. Y luego entregaron otro y viene así. O sea, depende de cada animalito, cada personalidad. Aunque sean perritos o gatitos, tienen su personalidad muy diferente. Sí, muy diferente. Y este niño es muy enojón. Todo depende de la raza. Es muy juguetón. Es muy juguetón, pero también tiene su carácter. Sí, tiene su carácter, pero es muy juguetón. Sí. Y es más cariñoso que enojón. Que enojón. Ahorita porque está malito. Sí. Pero nunca se avienta así como que... No. Ah, no, pero no. Es enojón en cuestión de que no le gusta que lo traigan mucho rato cargado. Se fastidia rápido, ¿verdad? Pero bueno. ¿Será porque es un jovencito? Tiene 6 meses, está chiquito. Sí. Llegó Shiro a la casa, pero no se puede mover. Pobrecito. Ahorita le abrimos la esta para. ¿Te quieres meter a tu jaulita? Es que estaba incómoda la colchita, gordo. Se la dejaron ahí nomás, la aventaron. Mm. A ver, déjasela acomodar. Vente. No se puede mover. Ay, mi amor. Pobrecito. Quiero tomar tantita agüita. No se puede. No se va a mover. Mira. Bájale. Vente, mi amor. Acuéstate. Vente, mi amor. Métete. Métete a tu jaula. No, no quiere entrar. Ah, bueno, aquí. Afuera. Ten, acuéstate aquí. Shiro, acuéstate aquí. Mi niña, ¿dónde vas, mi amor?